Se la tocó Ángel al pibe Saviola. Ya están jugando en Caballito Argentinos Juniors y uno de los punteros, River. La tiene el colombiano Yepes. La viene a buscar Pabico Aymar, también Ángel. Cogliandro sacaba el chispa, la tocaba Sarabia, le cayó a Leo Ramos, lo busca el colombiano Yepes. Está esperando Sorín. El toque viene para el Juanpe. Empieza a moverse Saviola bien de punta. Todavía no ha bajado a buscarla Aymar. Recién ahora va Pablito. Aquí va Aymar. Lo perseguía Ron. El toque para Sorín de nuevo. El pelotazo para Ángel. Esquiado y con dificultad. Le quedó el colombiano Ángel. Amagando a Ángel. Buscaba por adentro. Venía cruzando. Trabando Sorín. El lateral será para Argentino. Recién empieza Ramón. No empieces a gritar. Tranquilo. La salida con Sarabia. El toque para Estrada. Buscándolo a Pablito, girando Pablito, con él está Errón, no le comete falta Errón, insiste el mar, pasó el mar, falta Errón que lo tomaba desde atrás, tiro libre para River. Se avecina un duelo duro, difícil, áspero, entre Aymar y Errón. Errón ya lo había anulado a Riquelme, ahora está encima de Aymar. Allí está, cayéndose Aymar y la falta de Ron. Garfagnoli que va a buscar a Schiavi. Ganó Schiavi, está de Eni. Va a salir Tito Bonano. ¡Epa! ¡Penal! 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 Marcó Elizondo, no dudó. La falta de Tito Bonano sobre Denis. La querés ver de nuevo, ¿no? Ahí la tenés. Vamos a verla. Otra vez. Acá creo que mejor. Aquí podemos tener la posibilidad. Va a llegar primero a la pelota Denis. Bueno, no me parece penal. La gran oportunidad para Argentino, va el hondureño. A ver, Tito, va Bennett, ¡Bennett! ¡Qué oportunidad desperdiciaste! Siguen 0-0 Argentinos y River. Uno esperaba un fusilamiento, un remate violentísimo de Bennett. No, Bennett la quiso colocar junto al palo derecho. Le dio con la cara interna tan mal que la mandó un metro afuera. Insúa, amaga Insúa, no puede con Astrada, después del rebote Garfagnoli, le quedó bien a Insúa, va Insúa, qué bien que cortó Insúa, golazo Federico Insúa, Bonano, sensacional, mucho mejor que Insúa, salvando a River, qué pedazo de jugada hizo este pibe. Sigue el ataque argentino, que es más que River, hay que decirlo ya a esta altura, Insúa, que es más zurdo que Lenin, cruza el remate muy suave con la pierna derecha. Tapa Bonano y Bennett, para su desgracia, se pasa. Monzón, el chispa, Cogliandro que levantará, Cogliandro. Es tiro de esquina porque la pelota rozó el Sorín. Pero Argentinos parece River. Sí, tiene los mismos colores, pero otra camiseta. Argentinos es más que River, está llegando, está generando situaciones. La pelota pegó en Sorín. Un River desconocido. Su gente muda, los de la Paternal saltan en la tribuna. El negro Bennett y su corrida. Lo está buscando a Sagrián, solo Sagrián, el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentinos Juniors! Era merecido, tenía que venir. Gana Argentinos, sí, Ramón. No están jugando bien. Gana Argentinos 1-0. El armenio Zagarián.
Tenía que llegar el gol. Fíjese, nadie lo marca a Zagarian. Solo desde hace mucho tiempo, en el medio del área. Gran pase de Bene, tirado como puntero izquierdo. Zagarian de primera toca con la pierna derecha, con caño incluido. El gol del chico Zagarian, el primero de su cortísima carrera. Apenas 4 presencias en primera división. Está muy bien que Argentino le gane a River. Es más, el cuadro de la Paternal. Gancedo, ya lo miró a Sorín. La cambia Gancedo para el Juanpi. Lo estoy viendo Ángel en el área. Lo observo a Saviola. También a Pablito Aymar. A ver qué decidí. Tenía varias opciones, Juanpi. Saviola con la marca de plaza. Pasó Saviola y me gusta. Esto que para Sorín. Hasta aquí llegaron las chispas, Fabri. Esto era el empate de River. No pierda la tranquilidad. Afílese a consolidar el futuro en primer lugar. Una jugada de alto vuelo entre Sorín, Saviola, la devolución. Sorín le da con la cara interna del pie zurdo, cruza. Sanzotti no puede hacer nada. La pelota da en el palo y sale y termina yéndose por la línea de fondo. Otra vez, fíjese. Saviola atrás, Sorín de lleno, palo y afuera. Aymar, zafó Aymar, lo estaba tomando Ron, bien por Pablo. Sigue Aymar, lo busca Saviola. ¡Epa! ¡Penal de Schiavi! En el peor momento de River. No, no hay penal de nadie, nada, absolutamente. ¡Nada! No. La Pantera Sanzotti agazapada. ¡Va Ramos! ¡Ramos! ¡Palo! ¡Sigue ganando Argentinos! ¡1-0! ¿Pero qué pasa ahí con los penales? ¿Sabe qué pasa? Ninguno de los dos fue. En consecuencia, ninguno sirvió. Llega Ángel colaborando. Sarabia, Ángel de nuevo. De primera para el Chacho, solo Saviola, solo Saviola. Viene para Saviola, la va a buscar Aymar, encaró Saviola y pasó. Aquí está Saviola, otro enganche más, sigue Saviola. No. Te van a molestar, claro, viejo. No se tragó la píldora Elizondo, yo tampoco. Además, ya se había tragado un par de píldoras, ¿no? Otra más. Esa sería la tercera. Ahí está Saviola enganchando, trata de enganchar de nuevo y se tira. La temporada de pileta comienza en diciembre. Quiere el empate River antes que termine el primer tiempo. A ver, Juanpi, ¿qué haces? El Juanpi para Aymar. Aymar que no puede, la saca de él y lo tiene el Pipa. Pegale Pipa si te deja. No te deja. Schiavi. Lo perseguía Ángel. Ganó Schiavi. Traba Garfagnoli. Con Astrada le cayó el Pipa. Sorín que empuja. River que va. Astrada que va al área. Sorín. Hizo colocarla el Juanpi. La nueva comunicación tiene nombre y apellido. El amor propio de Sorín y de varios jugadores de River que saben que están perdiendo un partido increíble. El remate de Sorín, empujado por Sorín, por Astrada, por Yepes. River intenta torcer una historia hasta ahora negativa. Un minuto más, dijo Elizondo, para este primer tiempo. Bueno, muchas gracias, muchachos. ¿La están pasando bien en este primer tiempo? Bárbaro. ¡Qué caña de goleando! ¡Ramos! Que viene cortando el circuito, la viene poniendo para Ángel, que no tuvo una buena primera etapa. Aquí está el colombiano. Se la dejó a Estrada. Jugando a Estrada. Llegaba para cortar esa pelota Federico Insúa. Para mí, la figura de este primer tiempo. Coincidimos, pero hay varios de argentinos que han rendido mucho. Cuando termine el primer tiempo, yo, hincha de argentinos, si estoy en la platea o en la popular ya parado, me paro un poco más y rompo las manos, mis manos, aplaudiendo. Sale jugando Jepe, lo va a buscar Ángel. Ángel que la quería bajar para Saviola. Llega primero Sanzotti. Ya vendrá el pelotazo del arquero. A la posición de Bene. Señoras y señores, no hay más tiempo. Horacio Elizondo, de mal arbitraje en esta primera etapa, anuncia que Argentinos Juniors al término del primer tiempo le está ganando con gol de Zagarian 1-0 a River. Marraron sendos penales Bene para Argentinos y Ramos para River. Bueno, acá viene la gran discusión. Allí va Bonano a buscar la pelota. Llega antes el jugador de Argentinos. Hay contacto físico. El árbitro entiende que ese contacto físico determina falta y cobra penal. Pero no pareciera que hay falta, ¿no? Y aquí salió la que cae. En una jugada posterior el árbitro la amonesta. No se nota que lo toque. Y cae espectacularmente. Miren ustedes, Saviola. Mientras...
Zagarián, el autor del gol de Argentinos. Ya está en marcha el segundo tiempo. Argentinos Juniors 1, River 0 en Caballito. No veo variantes en el equipo de Quique Sosa, Martínez. Porque no las hay para este segundo tiempo. No veo cambios en River, Totti. No, pero ya están calentando Placente, Gómez, Pereira y Cueva. Tengo ganas de verlo a Pipi. Astrada que viene recuperando. Sale Astrada. No se le fue la pelota, continúa Leo, bien de Astrada, toque para Saviola que encaró bien. Pasó Saviola, está para Gancedo, viene para Saviola, se da el empate River, sigue Saviola, ¡Saviola! No es el empate porque tapó muy bien la pantera Sansotti. Insiste el Chacho Caudet con el centro, la bajaba al mar. La va a reventar Garfagnoli. Asistiremos a un segundo tiempo así, con River desesperado yendo al ataque y con argentinos tratando de meter la contra. Mirá la cantidad de jugadores argentinos. Lo buscan a Zagarián, que es una flecha, mucho más rápido. Pero eran 4 de argentinos contra 3 de River, que está desbalanceado. La está dominando otra vez Pipino. Va amagando Pipino. No pierda la tranquilidad. Afílese a consolidar el futuro en primer lugar. La imagen de Cuevas, dominando la pelota, entrecogleando, se acomoda, allí saca el derechazo que se va arriba. Segundo cambio en River, adentro el 13, Placente, afuera Juan Pablo Sorín. Cuevas muy solo por el segundo palo, baja Vélez, el centro bien pasadito, antes para Lepe. Fabri. Por esto no fue gol, mirá. Debe ser la jugada con pelota detenida en la que saltaron más solos 2 hombres de River. Ángel no pudo, Yepes sí, por detrás, fíjate. Atrás de Schiavi entraron los 2 y Yepes la mandó afuera. Una chance clarísima de gol, marcó mal Argentinos esta vez. Monzón que toca buscando la pared. Otra vez Insúa tirado a la derecha. ¿Será otro Insúa, viste? Aquí está Plaza, el disparo de Plaza. Y el saque de arco será para River. Ford Camiones, otra demostración de la raza fuerte. Es muy bueno lo de Argentinos. Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres de Argentinos en ataque con la pelota en movimiento contra River. Esto es lo meritorio, esto es lo destacable. Garfagnoli, va Yepes al ataque, encara Yepes, sigue Yepes, tiene una polenta bárbara, va para Gancedo que va a meter el centro. El rebote es encogiando. Insiste Gancedo, le pegó el gol, gol. Sansotti, Sansotti, al mar, al mar. ¡Pablito! ¡Era Salmoño! ¡Vos tampoco lo podés creer, ¿no? Y todo parte de un error del chico Monzón. Allí, fíjate. Monzón quiere pisarla y Gancedo se la saca desde atrás. Yepes y Denis no pueden. Patea Aymar, tapa Sansotti, brillante. No la puede retener Aymar de nuevo. Y la pelota arriba, con Cogliandro marcando y con Schiavi sobre la línea. Más cerca que nunca estuvo River del empate en esta jugada. Sansotti y Aymar. Fue Denis al área, por eso esperó Garfagnoli. Lo van a buscar a... Está apareciendo Insúa Vélez. Una chance clarísima de gol tuvo Argentinos. Cuando llega Insúa le queda mejor perfilada a Vélez. Pero bueno, la tiró a cualquier parte el hondureño que no lo puede creer. Tercer cambio en River, ingresó el número 20, Guillermo Pereira, se retiró el 11, Cancelo. Llega Astrada, ganó Astrada después del rebote. La juega para Saviola, viene para el mar. ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde está Pereira? Viene para el colombiano, aquí está Ángel. ¡Oh! ¡Oh! Te quedaste en Medellín hoy.
Errón había perdido una de las pocas veces que trabó y perdió con Astrada. Y Aymar quedó libre. La pelota va para Ángel. Ángel pretende meter un centro. Ustedes lo saben, ya ven. ¿A dónde termina la pelota, no? El empuje del colombiano Yepes. Sigue Yepes. La tocaba de atrás Garfagnoli. Completaba Schiavi. Garfagnoli de nuevo. Insúa que la pone larga para que vaya Osorio. Tendrá que salir Bonanno. Aquí está Bonanno. La perdió Bonanno y el gol de Osorio. Osorio, el gol de Osorio. Argentino gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentino Junior! ¡Grosero error del Tito Bonanno! ¡No desperdicia! ¡Aprovecha Aldo Osorio! Y Argentino que le gana a River en Caballito 2-0. Si algo le faltaba a esta tarde negra de River es que Bonanno, su hombre más firme, más seguro, pretenda salir gambeteando. Osorio recibe el regalo, Ramos no puede y el ex delantero de All Boys con el arco vacío convierte, fíjate. Osorio se la saca, supera el cruce final de Ramos y toca al arco vacío con la pierna derecha. Argentino gana 2-0. Nadie lo puede creer. Dijimos que hacía 34 partidos que River convertía goles todos los domingos. Se le acabó la racha. El lateral lo va a hacer Plaza. Señoras y señores, la finalizó anunciando que aquí en Caballito Argentino Junior se anotó una victoria resonante. Le ganó 2-0 a River con goles de Zagariani y Aldo Osorio. Vélez para Argentino y Ramos para River. Marraron centros penales. Situación muy difícil, un rival muy, muy difícil que le cuesta mucho a ganar a todos los grandes. Y bueno, creo que nos jugamos todos. ¿Cómo tenemos que jugar? Argentino corrió como nunca y nos presionó a los jugadores que tienen la posibilidad de llegar más al arco. Eso creo que fue lo que nos afectó. No, pienso que en general todo el equipo queda en deuda. Acá no se queda en deuda uno, queda en deuda otro, no. Acá se queda en deuda todos, porque cuando ganamos no gano solo yo, sino que cuando perdemos no pierdo solo yo, pierde todo el equipo. Y bueno, como arquero puede ser nota más. Cuando uno se equivoca, lamentablemente termina en gol. Y siempre es sorpresa cuando se le gana un grande, ¿no? Pero creo que no fue sorpresa en el desarrollo del juego, en lo que hicieron los jugadores. Creo que fue un partido duro, ellos hicieron un buen planteamiento. Hay que felicitarlo, Chiche Sojo.